Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar en esta mañana, en esta oportunidad, estudiando referente a lo que es el sustantivo. Y en esta oportunidad vamos a hablar del segundo accidente gramatical y es en relación al número en el sustantivo. Para ello vamos a hablar un momento, siempre continuando con el tema en el bullying, ¿verdad? Entonces, esta regla muy importante que tiene que ver mucho con el respeto. No hagas a los demás lo que no quieran, lo que no quieras que te hagan a ti. Esto es importante en función de que si lo que yo estoy pensando hacer daña a la otra persona, porque no lo vamos a ver en función de todo lo bueno o todas las habilidades que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, si a usted le gusta mucho pintar y usted dice, ay, voy a hacer un paisaje y se lo voy a regalar a mi amigo. Esa situación no hay ningún problema, ¿verdad? Porque su amigo se va a sentir muy bien si usted le da un obsequio así de la nada. O se lo felicita por su cumpleaños, o si lo felicita porque salió bien en alguna actividad, o lo voy a felicitar porque ganamos el partido, etcétera, etcétera. Solo en aquellas situaciones que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos muy bien qué es lo que a mi amigo, a mi compañero, a mi mamá, a mi hermano, a mi primo, al perrito, no le gusta que yo haga. Entonces, hacia eso vamos, que yo haga, que yo diga, ¿verdad? Siempre voy a tratar de controlarme. Recordemos que nosotros estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones en las cuales, pues, vamos, nosotros somos los que vamos a dominar las emociones. No vamos a dejar que las emociones nos dominen a nosotros. Entonces, muy importante, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. De repente yo me tropiezo, ¿verdad? Y usted va a pensar, uy, qué pobrecito, ¿verdad? Casi se cae. Pobrecita, se golpeó. Pero no es que que me va a dar risa, ya te caíste, ¿verdad? Y te dolió. No, 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 que vamos a tratar de que de hacer, pues, lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Que otros hicieran en ese caso, en ese incidente por nosotros, ¿verdad? Que nos ayuden a levantarnos, que se cercioren si realmente, si solo nos asustamos, porque por lo general uno se asusta, ¿verdad? Y más, es más la pena que nosotros sentimos que en sí a veces el incidente, ¿verdad? El tropezón que nos podemos dar. Pero hacia eso vamos. Así que muchísimas gracias ahí siempre, ¿verdad? Por estar pendiente y por considerar estos espacios, ¿verdad? Que nosotros les traemos a ustedes siempre pues, con la idea en mira de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Vamos a continuar entonces hablando, vamos a hacer ya un paréntesis, ¿verdad? Es referente a lo que es la clasificación del sustantivo. Recordemos que actualmente estamos estudiando la clasificación del sustantivo por su forma. El día de ayer hablábamos de lo que era, cómo cambiaba el sustantivo en cuanto a género, las reglas que nosotros debemos de tomar en cuenta al formar, pues, ese género, ¿verdad? De un masculino hacia un femenino. Y en este día vamos a hablar referente al segundo accidente gramatical, que el sustantivo cambia en cuanto al número. Y vamos a hablar, pues, en este caso de este accidente gramatical. Cuando hablamos del número, recordemos, el sustantivo es la categoría gramatical que se encarga de nombrar. Yo nombro objetos, digo estrellas, papel, pupitres, cuaderno, pizarra, árboles, pájaros. Todas estas palabras que yo estoy haciendo, que yo estoy utilizando, las estoy utilizando y estoy nombrando todo lo que yo observo, objetos, personas, animales. Entonces, el sustantivo posee estos dos accidentes gramaticales, que es el género y el número. Entonces, todas las palabras que yo mencioné pueden variar en cuanto a género y pueden variar también en cuanto al número o solo uno. Por ejemplo, si yo digo la palabra árbol no va a variar en cuanto al género. Siempre va a ser género masculino. Pero si yo utilizo el número, puede variar en cuanto a singular. Yo digo árbol singular o digo árboles plural. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Qué sucede entonces cuando hablamos del número? El número se clasifica y yo voy a ver la variación en cuanto a singular y en cuanto a plural.
Ojo con lo que voy a mencionar acá. El sustantivo singular, cuando yo lo analizo desde el punto de vista como accidente gramatical, con singular, va a nombrar a un solo ser u objeto. Por ejemplo, yo tengo el sustantivo casa. Yo creo que aquí no nos perdemos. Pero, ¿qué sucede con el sustantivo caserío? Aquí está en singular. Muy independiente de lo que es la clasificación del sustantivo de acuerdo al significado, porque si yo lo veo de acuerdo al significado, estaríamos diciendo que el sustantivo casa es individual y el sustantivo caserío es un sustantivo colectivo y estamos en lo correcto. Pero eso es la clasificación del sustantivo de acuerdo al significado. Nosotros en este momento estamos hablando solo del accidente gramatical en cuanto al número. Entonces, el singular a mí lo que me va a indicar casa, una sola casa, y caserío, un solo conjunto. No hay ningún problema. ¿Qué sucede entonces cuando el sustantivo cambia de un singular a un plural? Ah, entonces aquí sí. Cuando el plural, el sustantivo, es porque va a nombrar a varios seres u objetos de una sola clase. Retomando los mismos ejemplos, yo tengo el sustantivo casa como femenino, pero al formar el plural yo tengo el sustantivo casas. Si yo tengo el sustantivo singular caserío, entonces ¿cómo voy a formar el plural? Ahora digo caseríos, varios conjuntos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Para ello existen diferentes reglas y es lo que vamos a ir estudiando en estos momentos. Esto nosotros lo tenemos en su libro en la página 112 y 113. Hemos hecho ahí un salto de contenidos porque sí me interesa que nosotros veamos todo el tema del sustantivo. Si ustedes se recuerdan, lo estamos estudiando desde la semana anterior, pero es porque lo vamos a ver de una vez porque es muy amplio, ¿verdad? Y recordemos que la ventaja que tenemos es que nosotros ya utilizamos cada una de estas reglas porque hemos nacido, pues, en nuestra lengua madre, el español. Veamos entonces la primera formación. Dice que a los sustantivos terminados en vocal no acentuada se les agrega únicamente la letra S. Entonces yo tengo que el sustantivo perro, que es singular, yo formo el plural perros. Oveja, plural ovejas. Rebaño, plural rebaños. Todas estas palabras son palabras graves. Jauría, es una palabra grave también, entonces el plural jaurías. Hijo, hijos. Familia, familias. Y esta es la primera regla. Veamos entonces la segunda regla de la formación del plural. Dice que a los sustantivos terminados en consonante se les agrega la terminación es, es. Entonces, por ejemplo, yo tengo el sustantivo en singular reloj. ¿Cómo voy a formar el plural? Relojes. Muy bien. Papel, papeles. Volcán. Ojo acá, ¿verdad? Porque van a haber palabras que van a cambiar en cuanto a la clasificación, si son palabras graves, si son esdrújulas, si son agudas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra volcán, es una palabra aguda, pero al formar el plural deja de ser aguda y se convierte en una palabra grave. Decimos volcanes, entonces pierde la tilde. ¿Qué sucede con la palabra examen? Aquí vemos lo contrario. La palabra examen es una palabra grave, pero al formar el plural deja de ser grave y ahora se convierte en una palabra esdrújula. Entonces nosotros decimos exámenes. Y recordemos que las palabras esdrújulas siempre las vamos a escribir la tilde. La palabra jaguar, por ejemplo, nosotros formamos el plural y ahora decimos jaguares. Entonces, todos los sustantivos terminados en consonante se les agrega la terminación es. Veamos la siguiente regla. A los sustantivos terminados en vocal cerrada acentuada, una vocal tónica, se les agrega siempre es. Entonces yo digo colibrí y voy a formar el plural colibríes. Bisturí, bisturíes. Maniquí, maniquíes. Maní, por ejemplo, maní. Bambú, como para estudiar algo. Posiblemente usted va a encontrar en alguna fuente que el plural de colibrí le va a aparecer colibrí. Fíjense que sí es válido. Sin embargo, como norma de elegancia, digámoslo así, para nosotros en español, vamos a formar el plural
agregando la terminación es, siempre y cuando esta vocal cerrada sea acentuada. ¿Cuáles son las vocales cerradas? Recordemos que es de acuerdo a nuestra pronunciación. Tenemos la vocal I, vocal U. I, U son las dos vocales cerradas. Entonces, por eso vemos acá. Colibrí, vocal cerrada I. Bisturí, vocal cerrada I. Maniquí, vocal cerrada I. Bambú, vocal cerrada U. Yo puedo decir también menú, menúes. ¿Sí? Vale. Continuamos entonces con la siguiente regla. Dice que las palabras graves, esdrújulas y sobreesdrújulas terminadas en S y X no aceptan los morfemas. Entonces, en este caso, yo voy a necesitar anteponer los artículos para diferenciar y para resaltar o rescatar, en este caso, el uso del plural. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra martes, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días de la semana terminan en S. ¿Cómo formamos entonces el singular? Yo digo el martes, el lunes, el miércoles, pero el plural, ¿cómo lo formo? Yo digo los martes, los viernes. Entonces, igual sucede con las palabras que terminan en X. Decimos el tórax, los tórax. La tesis, las tesis. La caries, las caries. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de formar el plural, ¿verdad? ¿Qué otras reglas tenemos? Aquí vamos a estudiar de una vez tres reglas. La primera regla dice que los monosílabos terminados en L, S, R y X añaden el morfema S. Monosílabos. Una palabra es monosílaba porque tiene una sola, ¿correcto? Una sola sílaba. Entonces, veamos, por ejemplo, la palabra, el sustantivo mes. Singular, yo formo el plural meses. Mar, mares. Gol, goles. Fax, faxes. Siempre que terminen en esas consonantes, yo voy a agregar ES. ¿Qué sucede entonces con los monosílabos terminados en vocal? Vamos a hacer ahora que vamos a agregar la letra S, igual que los nombres de las letras. Entonces, yo digo, por ejemplo, tengo la palabra pies. ¿Cómo forma el plural? Pies. Muy bien, ya usted ya se ubicó que no se dice pieses, ¿verdad? Decimos la formación del plural pies. Tú, como un determinante, tus. Si yo hablo de la consonante C, que es de la forma de cómo lo pronunciamos, entonces yo el plural voy a formar, lo voy a decir ses, las ses de en esta oración. Por ejemplo, señale las letras ses de esta oración. Igual que al hablar de la consonante D, entonces yo voy a decir las consonantes des, hay que encerrarlas en círculo, por ejemplo, en esta oración, dentro de, para su uso, ¿verdad? Dentro de un contexto. Entonces, cuando yo hablo del nombre de las letras, como estamos hablando que son monosílabos terminados en vocal, entonces voy a aplicar esta regla y simplemente voy a agregar la letra S al momento de escribirla en relación a esta. ¿Qué otra regla tenemos? Ah, muy bien. Tenemos los monosílabos que terminan en Z y forman el plural sustituyendo por ses. Esto es bien importante. Siempre nosotros en español, cuando hagamos esos cambios, la Z cambia por la C o la C por la Z, ahí dependiendo de cómo lo estemos utilizando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cruz, para formar el plural de este sustantivo decimos cruces. Voz, estoy hablando del sonido, ¿verdad? Mi voz, yo digo voces. Ves, que habla de suceso, no debes de observar porque ese ves ya es con S, ¿verdad? No es con Z. Aquí ves de un suceso, veces. Pez, peces. Entonces aquí vemos el cambio de la Z por la C. Y por eso es que yo agrego la sílaba ses en lugar de la Z al formar el plural. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Pues igual que el día de ayer, vamos a hacer una actividad así chiquitita, ¿verdad? Para
identificar cómo estamos en cuanto a la formación de los sustantivos, en cuanto al singular y en cuanto al plural, si yo estoy correcto. Vamos a utilizar entonces aquí el sustantivo ciprés, recordando que es una palabra aguda, y por eso vamos a ver la regla. Mamá, si es singular, si es plural. Tabú, singular o plural. Café, singular o plural. Gafas, singular o plural. Sed, singular y plural. Club, singular o plural. Esquí, singular o plural. Y víveres. Recordemos que esto nos puede ayudar mucho también el anteponer el artículo. ¿Cómo vamos a decir nosotros? El ciprés. Y eso nos va a ayudar a determinar si es singular o plural. Veamos entonces cómo nos quedaría. Ah, vale, muy bien. Aquí estamos viendo cómo lo estamos formando. El ciprés, los cipreses. No es clasificarlo realmente. Lo que vamos a hacer es la formación de cada uno de estos sustantivos para que usted lo vea. Mamá, ¿cómo vamos a formar? La mamá, las mamás. Álbum. El álbum, los álbumes. Entonces, aquí es donde vamos aplicando las reglas. Tabú, el tabú, los tabúes. El café, los cafés. Gafas. Yo siempre voy a utilizar el plural en este sustantivo. Las gafas. Igual que tijera, ¿verdad? Las tijeras. Siempre vamos a utilizar el plural en estos sustantivos. Sed. Yo voy a hacer la sed. Ahí no existe el plural. Club. El club, los clubes. Esquí, el esquí, los esquíes. Víveres, aquí ya está dado, ¿verdad? No voy a hacer el víveres, sino que vamos a hacer los víveres. Y ahí nosotros ya tenemos la aplicación de lo que es la formación del plural a partir de los sustantivos que nosotros identificamos. Recordar, por favor, siempre en esta oportunidad que esta teoría está en la página 112 y 113 y vamos a trabajar las actividades de la página 113. Por ejemplo, dice, define los siguientes términos en el numeral 1. Número gramatical. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos del número, estamos hablando de singular y plural. Entonces, ¿qué es lo que está expresando? Expresa si el sustantivo se refiere a un solo ser, a un solo objeto o a varios. El número singular, ¿a qué se refiere? Bueno, a un solo ser o objeto. Hace referencia a lo individual. Número singular, ¿verdad? Y el número plural nombra varios seres o objetos de la misma clase. Y ahí vamos. Después dice, anota 4 sustantivos en singular del fragmento y cámbialos a su respectivo plural. Veamos, por ejemplo, la mucama sirvió un plato de sopa frente a Pustiakov. Entonces, si yo extraigo el sustantivo sopa, como ese es un sustantivo en singular, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo. ¿Cómo vamos a formar entonces el plural? Usted escribe ahí en el cuadrito que dice singular, escribe sopa, y después el plural, sopas, y así sucesivamente. Después dice en el numeral 3, redacta las oraciones transformando el número de los sustantivos. Ojo acá. Dice, el equipo que sea mejor se llevará la copa. Ahí estamos hablando que toda la oración estamos utilizando singular, sustantivo singular, equipo. Entonces, ¿cómo formaríamos ahora la oración utilizándolo en plural? En lugar de decir equipo, yo voy a decir los equipos que sean mejores se llevarán las copas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. ¿De acuerdo? En esta tarde. Tendríamos entonces que trabajar esto de la página 113. Y ahí, pues, le va a quedar tiempo, ¿verdad? Ya cuando usted termine de ver este video, usted lo puede pausar, lo puede regresar, no hay ningún problema. Y el día de mañana, recordemos que tenemos la evaluación de la lectura, ¿verdad? Aquí se cuentan cuentos, revisemos, por favor, los detalles de tarea. Ahí está también, pues, especificado, ¿verdad? De hecho, son los cuentos que hemos estado leyendo, los otros también, para que usted haga una lectura mecánica individual. Y así ya estamos listos para el día de mañana.
Muchísimas gracias por su atención. Recordarles siempre que podemos ver las clases del MINET, ¿verdad? Por Televisión Nacional, y también podemos escucharlas en Radio Nacional. Muchísimas gracias por su asistencia, sobre todo por su atención. Ánimo, ¿verdad? Trabajemos esta parte, tenemos tiempo todavía y después nos quedamos tranquilamente leyendo la obra, pues. Y siempre esperando ahí sus comentarios, ¿verdad? Nos vemos, entonces, recordemos que mañana día jueves no tendríamos clases, sino que vamos a tener la evaluación. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Feliz tarde. Diosito me lo bendiga mucho. Cuídense. Hasta mañana.